with demos, and then Juan Pablo will be here in a second. So, hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Okay, vamos a empezar hoy con los demos y ¿quién fueron los grupos? Camila y yo y Juan Pablo y Carmen. Okay, entonces Ana y Camila van a empezar, ¿ya? Ana, si quieres puedo compartir y lo vamos explicando. Bueno, sí, está bien. Dale. So nuestra issue fue acerca de crear un input field que filtrara básicamente la lista de los items que están en cada token, por así decirlo. Entonces, solo para probarlo, voy a elegir un token de la lista que tenga varios. Este no tiene. Entonces, bueno, sale la lista y básicamente, digamos, está oatmeal y oranges. Si yo escribo O, va a filtrar acá y también filtra la O porque coffee tiene una O. Ya después, si pongo OAT, pues se filtra esto y apenas se escribe una letra, sale este botoncito para como borrar todo el input que se escribió. Y básicamente es eso, sí hace como el filtro, pero no al inicio, sino como que esté en la palabra. Por eso es que filtra la O en coffee. Y nosotros cambiamos. Lo que cambiamos fue. Acá el código, no sé, Ana, si quieres empezar a explicar un poco del código. Sí, pues la entrada para filtrar, Hola, utilizamos buenas el input. tardes. Hola. Hola. ¿Qué te Utilizamos diga? este. Utilizamos el input value y pues una vez se ingresa a esa entrada, pues ahí obtenemos ese valor y abajo la lista la estamos filtrando. Utilizando pues el método filter y lo que hacemos es todos los items que cumplen pues con la condición que incluyen ese string, entonces son los que finalmente quedan dentro del arreglo y son los que se muestran se renderizan en la lista. Creo que es. Sí, creo que sí, básicamente eso es todo. Si creamos el input, lo controlamos y después solo usamos esta línea 61 para la condición. Muy bien hecho. Gracias, Mike. Gracias. Sorry, lo único por ahí fue el comentario de Fabricio como del form. Yo te dejé un comentario en el pull request porque es que no estaba funcionando el prevent default con el enter, solo funcionaba como con un botón y traté varias cosas y no me funcionó, la verdad. Ah, Entonces no okay. pude hacer esa corrección.
Ok, bueno, lo importante es que está funcionando. Sí, pero no entendía bien por qué no funcionaba con el form. Pero sí, no funcionaba. Se lo podríamos revisar más adelante. Bueno, esta semana. I have one question is if you were to search or if you were to filter with something that had a different case, so like a capital O or something, is it going to find things that have O? Well, I think that is normalized with a previous issue that we had, because another issue that we had was to basically normalize everything if you had like lowercase or uppercase, and like let's say you had egg and then you put egg again, but with the two G's uppercase, mm-hmm. then that was normalized before. So I didn't really put much thought into that because that was done on a previous issue. Okay. So I think the previous, when you were adding an item, one of the AC for that one was to preserve whatever the user input. So if they had capital letters, they had punctuation, all these kinds of things, that whatever that is would get saved. But the when you're comparing and things, so you would kind of rash like lowercase everything or whatever. You know what I mean? Like, but the original input should be preserved in the database. But if that's being handled, because it looks like all your items were lowercase, right? Is that like if you had a capital letter, would it end up displaying as lowercase? Let me go ahead and open it up again because I thought it wouldn't, but let me go ahead and check right now. I apologize because I haven't been paying attention to the project the whole time, so I'm just trying to catch up on what you've done so far. Yeah. Let me go ahead and share my screen. No, actually, that's a really good point because I don't think we covered that. I think I thought that previous issue covered it, but yeah, so if you type an uppercase, it doesn't work. And how about if you go to add an item and it has a capital? Will it get lowercase? Okay, let me add. With a capital. Oh, sorry. Yeah. Hey. sorry, I did that. Es que el item queda guardado como el usuario lo ingresa. Oh, it is preserved. Mm. Okay. Okay, but then now if you were to search on random, it's only going to pick up one of those, right? Yep. Okay. Yeah. All right. And I don't know if that's specified in the AC or not. So it's kind of the team can decide how important that is. That's a sort of product feature. Thanks for humoring me. No, yeah, no problem. Thank you for your feedback. ¿Y cómo fue? ¿Ustedes pensaron que fue difícil, fácil? ¿Ya conocieron el dot includes y dot filter? Por lo menos a mí me encantó eso de filter combinado con includes, porque siento que se me ha presentado mucho en toda cosa que hago. Y a veces, uh-huh. Esa es como para mí siento que la solución más legible, ¿no? Como más limpia. Sí. Y ahora, desde que la descubrí, la estoy utilizando en todo, entonces me encantó. Ah, muy bien. Yeah, yo creo que para tener código legible, conocer muy bien los array methods es súper, súper útil. Así, ya. Yeah. Muy bien hecho, sí. Ok. Ahora toca a Karen y a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿quieres compartir o yo comparto? Hola, ¿cómo estás? Hola. No puedo, es que estoy en este momento volviendo a casa y estoy desde el celular. Ah. Entonces, si me puedes ayudar compartiendo tú, porfa, la pantalla. Súper. Empiezo a compartir. Entonces. Estás en la plaza, ¿no? Sí, estoy en un parquecito, se llama Parque Santiago.
y justo estoy caminando hacia la casa. Bueno. Lo siento por la huella. Creo que mis vecinos están haciendo fiesta. Voy a crear una nueva lista. Bueno, el trabajo que hicimos hoy se nota mucho en, más en la base de datos, así que bueno, voy a mostrar su funcionalidad. Ahí necesito el token. Entonces tengo este ítem en la lista de X. Entonces voy a hacer la primera compra y ya inserta la última fecha de compra que fue hoy, pero la voy a cambiar para la demo al 1 de mayo y le voy a dar que lo compró hoy. Ya. Y como vemos, las veces se van sumando y el dato importante que queríamos tomar era el last estimate usando la función que ya estaba implementada. Y esto se va cambiando con cada compra. Podemos hacer un ejemplo más y ver cómo funcionando. Ya. Y ahora se va 6 y así va cambiando el valor. Y eso. Ahí se ve el funcionamiento. Y bueno, el código. ¿Sigo yo, Juan Pablo? O... Pues a ver, si quieres, yo trato de explicar. Yo estoy viendo aquí tu pantalla. Listo, nosotros lo que hicimos fue en este handle check. Agregamos los ítems times y last estimate. Times es para contar el número de veces que el usuario hace check en el checkbox o hace la compra como tal del producto. Y last estimate es el valor que calculamos para, es el valor que se calcula haciendo la resta entre la última fecha de compra y la anterior, bueno, y la fecha actual de en que se compra un producto. Entonces, dependiendo del número de veces que el usuario le dé check o haga la compra, se habilita, ahí vemos el if que dice times mayor o igual a 1, se habilita el código para hacer el cálculo, pues precisamente de last estimate. Entonces, tenemos que el día 1 es el dato que viene, day 1, dice ahí, es el dato que viene de Firebase. Luego viene la resta como tal, current date menos day one. Ahí nosotros ya estamos haciendo el cálculo del número de días entre la fecha actual y la última fecha de compra. Y luego viene diff day, que ya es como tal el algoritmo que nos calcula el número de días, la diferencia de días entre estas dos fechas. ¿Qué más sigue? Luego, simplemente nosotros lo que hacemos ya es plantear un condicional para enviar los datos hacia el archivo, no me acuerdo, estimates, creo que se llama, estimates.js. Y entonces, dependiendo del número de veces, aquí está, por ejemplo, times es igual a 1. Si times es igual a 1, En la primera ocasión le va a enviar las variables time y times.
si no es igual a 1, si es mayor, entonces ya se va a actualizar con los datos que nosotros hemos calculado, que va a ser last estimate, if day y times más 1. Y prácticamente es eso, o sea, el grueso o la lógica más importante del issues que nosotros desarrollamos está aquí en este if. Y una vez ya nosotros calculamos todo eso, simplemente lo que hacemos es con update enviarlo a la base de datos en Firebase. Básicamente es eso. Muy bien. So I have a question. when you are adding a new item, is that considered your first purchase, or are you just adding an item to the list and then you have to purchase it at a later time? Sí, no. cuando nosotros ¿puedo contestar en español o en inglés? You could say it in Spanish, and maybe if I don't understand, Mike or somebody can translate for me. Okay. We are considering the first time when the user buy for the first time an item, we store that date in Firebase. Then in the next time when the user buy the same product, we use that date to do the difference between the previous date and the current date. That mm-hmm. was the basic operation mm-hmm. that we made. Yeah, that makes sense. I guess I'm asking when you add a new item to the list and you hit add item, is that considered, do you have a purchase date for that? No, you don't. So they have to, it gets added to the list, and then later on you mark it as purchased for the first time. Is that correct? Okay. Yeah, okay. Yeah. So I'm just wondering if how, the times plus one thing, if that preserves the user's original intent in terms of like how long it's going to be before they buy it again. Like, what's the result of that call? Does it? So it's the very first time they're using the, like if you had added it and it was 7 uh-huh. days, I think that's passed in as time the first time, right? So it'd be 7, 7, and 8 are the 3 inputs? No, I think, because one of them is times the number of times. Oh, right. So then it would be 1, I think. Got it. Because it would be times plus 1. Oh, I see. And so it'll just, because it's the same interval, it'll just preserve that time. Okay, perfect. That makes sense now. Awesome. Love it. Good job. Y como ve, ustedes pensaron que estimates fue fácil de entender, poco difícil. Yo sé que había unas preguntas cómo debe funcionar, ¿no? Y qué es lo que queremos de eso. ¿Nos puede ofrecer unos comentarios sobre eso? Ay, sí, el primer día trabajando con Juan Pablo fue complicado porque yo pensaba de una manera y Juan Pablo de otra manera, o sea, interpretaba las cosas de diferente manera. Cuando el usuario realizaba compras y las fechas y todo eso, entonces era como que un poquito complicado. ¿Y ustedes habían encontrado este tipo de comentarios en el código antes, como @param? Que estimates tiene unos comentarios. What are those called, Andrew? The doc block or the doc string? Yeah, the Java docs. Or no, what are they called? Something docs. Doc string or doc, yeah. Doc block. Yeah. Doc block. ¿Habían visto eso antes? No, yo nunca. No, tampoco. Nosotros nos tomamos como base los comentarios que habían en el código, en el archivo estimate. Ahí al principio estaban las variables, los números,
y había una pequeña explicación de qué era, cada valor, a qué correspondía. Y el resto pues ya fue interpretar, cómo calcular esos valores y pues mirar cómo podíamos implementar eso en el código. Uh-huh. Lo que decían hace un instante, sí fue un poco confuso al principio. Para mí fue confuso el conteo, el times, y cómo se van registrando o cómo se van haciendo las operaciones, porque es como cuando uno le da check, se guarda el dato, y no se hace el cálculo en ese instante, sino que en la siguiente ocasión en que yo hago una compra, ahí es donde se guarda el segundo dato. Entonces es como trabajar con cosas que están ocurriendo en el presente y en el pasado. Y por eso tuvimos un poco de confusión, pero al final lo logramos resolver. Y como comentó Andrew, que ustedes no son los únicos que han pensado que es un poco confuso. Entonces, ya. Yeah. Sí. Incluso a mí me costó también comprender el previous issues, porque yo pensaba que las fechas se cambiaban hacia adelante, hacia el futuro, y se habilitaba nuevamente el checkbox para hacer una compra. Pero no, teníamos que ir hacia el pasado para poderlo habilitar y pues a partir de eso hacer todos los cálculos. Entonces como que todos esos jueguitos hicieron que sea un poco complicado y confuso la resolución de este issue. Uh-huh. Pero una cosa importante es que normalmente en el trabajo tiene pasa eso muchas veces, en que los requisitos no son totalmente claros o que no es súper fácil de entender exactamente lo que quiere el gerente de producto. Entonces, a mí me gustó mucho como ustedes preguntaron y dijeron que, bueno, no entendemos bien, y con eso resolvemos cómo debe ser. Una pregunta en entrevistas muchas veces es, ¿qué haces en situaciones así? Y me puede dar un ejemplo cuando has estado en una situación que los requisitos no son claros, ¿qué hiciste? Entonces, ya tienen una historia. ¿Okay? Sí, súper. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿algunas otras preguntas o comentarios? Yeah. Muy bien. Ok. Voy a hacer un momentito y voy a compartir. Hoy tenemos la presentación de comunicación para los devs. ¿Y pueden ver? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ok. Hoy vamos a hablar un poco sobre la comunicación y específicamente la comunicación para los desarrolladores. En la vida y el trabajo de un dev, la comunicación es súper, súper importante. Y hoy vamos a hablar de algunos tipos de comunicación. Empezaremos con documentación, después los pull requests, de que ustedes tienen un poco de experiencia. Hablaremos de autodocumentación, comentarios en el código, los mensajes de commit y pruebas. Ok, documentación. ¿Por qué hacemos documentación? Lo hacemos porque queremos explicar qué es lo que hice en el futuro. Es muy útil saber exactamente qué hiciste.
a veces escribiendo cosas es una muy buena manera de aprender mismo. Yo siempre cuando escribo una cosa me ayuda mucho a aprender. Documentación también es una muy buena manera de recordar decisiones pasadas en el futuro. A veces queremos saber ya, por qué tomamos esa decisión. Es muy, muy, muy útil en incorporar nuevos miembros del equipo en el onboarding. Y es una manera de evitar conocimiento institucional o, como decimos en inglés, tribal knowledge, como solamente conocimiento que algunas personas saben, pero no todos saben. Y es una buena manera de empoderar a todos los miembros del equipo. Es muy útil poder encontrar una manera por sí mismo y hay muy buena documentación. Esa ayuda bastante. Ok, ¿y cómo hacemos documentación? Uno es, con documentación es muy bueno escribir para la persona con menos conocimiento. Y una cosa buena que pueden hacer es optimiza para referencia rápida y voy a explicar con el ejemplo exactamente de qué significa eso. Aquí es un muy buen ejemplo de React Router y podemos ver aquí en la documentación que si yo quiero ver rapidísimo cómo instalar, está formateado aquí y puedo copiar y listo. ¿Ya? Ponerlo en un lugar accesible. Este es muy, muy importante. Yo sé que en mi trabajo usamos Confluence y a veces pienso en Confluence que es el lugar donde va la documentación a morir. Es porque hay tanta documentación que a veces no es accesible. Entonces, yo creo que es importante a veces ponerlo en... Pueden tener en el README o en un lugar donde la gente van a saber a dónde pueden encontrar la documentación. Y para mí lo más importante con la documentación es diviértete. Yo siempre pienso que la documentación que tiene un poco de humor es lo mejor. Y yo cuando estoy escribiendo documentación, me gusta poner un poco de mi propio voz. Puede ser divertido. Ok, los pull requests. Que ustedes ya han hecho algunos pull requests y creo que están haciendo muy bien con los pull requests. ¿Por qué hacemos pull requests? Puede dar contexto al crítico del código. Puede guiar el crítico por tu código y hacer amigos, porque si tú tienes pull requests, como ustedes están haciendo con fotos de la pantalla, con comentarios buenos, todo el mundo en la empresa va a querer estar amigos contigo. Entonces, tener buen pull request bueno es una manera de hacer buenos amigos en tu trabajo. Unas maneras en que pueden destacarse es con fotos de pantalla, con GIFs y videos, enlaces a recursos y código al que hiciste referencia, auto-revisar antes de pedir que otros revisen y ofrecer tus propios comentarios en el pull request para explicar exactamente lo que hice o por qué hiciste lo que hice. Y mantener los pull requests pequeños y limitados en su scope. Una manera de
perder amigos es tener un pull request que es grandísimo, que va a tomar un montón de tiempo para revisar y que toca cada parte de la aplicación. Entonces, un consejo es que tengan pull requests chiquitos y limitados en el scope. Y aquí tenemos un buen ejemplo de un pull request del Calabla, que podemos ver que tiene el tipo, que es un new feature, está todo acceptance criteria, y una descripción, y todo. Y yo juro que si ustedes van a tu trabajo con un pull request así, todo va a estar impresionado. ¿Qué? Autodocumentación. ¿Alguien ha escuchado esta frase antes? ¿No? Ok. Mucha gente, hay algunas personas que piensan que debe tener un montón de comentarios en el código, y hay otros que dicen que no deben tener ningún comentario porque tu código mismo debe documentarse. Pero yo creo que hay un medio, hay un compromiso entre los dos. Pero el autodocumentación es cuando tu código propio explica, es su propia documentación. ¿Y por qué lo hicimos? Uno es porque hace tu código fácil de leer. Y autodocumentación, cuando está hecho en una manera en que todo el equipo hace lo mismo, puede promover una consistencia estilística en el código. Y mis consejos para cómo autodocumentar, uno es variables, variables, variables. Si tienes, si tus variables explican exactamente qué son, y a veces puedes hacer variables solamente para explicar. Los variables son muy, muy importantes. Intento nunca abreviar nada. A veces las variables pueden ser un poco más largo, pero van a evitar el riesgo de que tú estás abreviando algo y una persona en el futuro no entiende exactamente qué significa. Pueden tener lluvia de ideas entre el equipo de cómo nombrar las cosas, y a veces nombrando cosas es una de las cosas más difíciles, y una lluvia de ideas entre el equipo es puede ser muy muy útil. Y en un equipo siempre es bueno adoptar una guía estilística en que la gente están usando los mismos estilos. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es la guía estilística de Airbnb, que me sorprendió que yo pensé que fue un poco divertido leer la guía estilística, pero ese es un buen ejemplo de una guía estilística. Y aquí también este manual de nombrar es uno, es súper bueno. Yo recomiendo que ustedes lo leen. Es súper, súper bueno. Y aquí hay unos consejos para autodocumentación que ustedes pueden ver más tarde. Ok, y hay autodocumentación y al otro lado hay comentarios en el código, que es una otra manera de documentar el código. Y a veces autodocumentación no es posible o no es práctico. Entonces,
en situaciones así, queremos usar comentarios. Y vimos que en estimates.js había muy buenos comentarios para explicar exactamente qué hace y de qué se trata cada argumento, ¿no? Los comentarios también pueden dar contexto al código y iluminar lo que el código mismo no puede. Cuando estamos escribiendo comentarios, lo mejor es explicar por qué, no qué. Y aquí es un en el stop sign, es un ejemplo de quizás como no debemos escribir comentarios porque el código mismo normalmente explica qué está pasando, pero con los comentarios queremos saber por qué estamos haciéndolo, por qué el código hace lo que hace. Cuando es posible, debe mantenerse corto, y cuando es largo, cuando están formateados, es más fácil de leer. Y aquí les doy un ejemplo de cuando autodocumentación no es práctico. En ejemplos, ¿dónde está? Ah, aquí, con un variable así, con make sure user appears new to subscription API. Es un poco grande, ¿no? Entonces, en situaciones así, cuando estás escribiendo un variable así, ya mejor un comentario, ¿no? Aquí Reach UI tiene un buen ejemplo que también pueden ver un poco más tarde. Ok, mensajes de commit. Esa es una otra cosa súper importante con la comunicación. También, como todos los otros, es una manera de dar contexto, pero normalmente cuando están viendo los mensajes del commit, están en el futuro, cuando estás viendo lo que hiciste en el pasado. Entonces, da un contexto histórico al código. Y es muy útil para hacer debugging. Normalmente, los mensajes del commit no parecen importantes hasta que son súper importantes. Cuando la aplicación ya no está funcionando y todo el mundo está intentando ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En situaciones así, van a querer tener muy buenos mensajes de commit. Entonces, normalmente es muy bueno estar en el hábito de hacerlo. Y también pueden ser utilizados para generar changelogs, de describir exactamente qué está cambiando en tu aplicación, a veces cuando estás haciendo un library o algo así. También, con todos los otros, es centrarse en por qué en vez de qué. Y yo creo que es importante mantener un estándar en el equipo, y hay algunos estándares muy buenos. El importante no es cuál estándar que escogen, solamente que hay un estándar en el equipo. Y aquí estoy un ejemplo de el Angular standard de ¿dónde está? Oh, aquí. Entonces, el tipo, y hay algunos tipos que son como feature o test, o algo así. ¿Dónde pasó? El sujeto, blank line, y explicando exactamente qué pasó. Este es un ejemplo de un estándar que muchos equipos adoptan. Y hay varios ejemplos de eso que estoy aquí.
Y finalmente hablamos un poco de las pruebas, de que también hablamos de las pruebas en los office hours. Entonces no tenemos que tomar mucho tiempo en eso. Pero las pruebas son muy importantes para la comunicación y documentación de tu código. Ellos explican el comportamiento esperado de la aplicación y también avisan de otros devs cuando cambian este comportamiento de la app. Y ¿cómo hacemos las pruebas que comunican buenas? Uno es con descripciones muy claras explicando exactamente qué es. Debe enfocarse en legibilidad. Está bien si están repitiendo o que no es súper abstracto. A veces los test pueden ser archivos muy, muy grandes, pero si están fácil de leer, está buena. Y yo hice ese testing primer en una rama que agregué un poco hoy a eso. Si ustedes quieren tener ejemplos y si tengan tiempo, pueden intentar con tus propios tests. Can't See Dogs es como el dios de las pruebas en React. Entonces, recomiendo que lean su blog y su librería, su library es React Testing Library, que también estoy en un enlace aquí. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, entonces no sé si tenemos tiempo de lluvia de ideas, pero ¿cómo, hasta ahora, cómo han sido la comunicación en este proyecto? ¿Qué piensan ustedes en los PRs? En todo. Bien, bueno, pues, mal. Pues yo creo que la comunicación ha sido buena. Por ejemplo, fue muy chévere el issues que trabajó Ana y Karen y Camila, que ellos hicieron, por ejemplo, un comentario en el código para sobre cómo se llama eso, sobre cómo se manejaba o se podía utilizar el temporizador. Entonces eso es bueno para comunicar, porque pues nosotros utilizamos ese comentario que ya se hicieron para entender pues precisamente de qué se trataba el código y cómo lo podíamos emplear en lo que estábamos haciendo. Por otro lado, creo que a lo largo del proyecto hemos mejorado un poco, por ejemplo, en cómo nombramos las cosas, qué convenciones utilizamos, si usamos Camel Case, si usamos Pascal Case para nombrar archivos, para nombrar variables, bueno, en fin. Ese tipo de cosas se han ido mejorando y creo que es un aprendizaje, al menos para mí lo ha sido. Entonces es muy, muy chévere y muy interesante. Sí, estoy de acuerdo y con esas cosas estilísticas, a veces no hay una respuesta correcta o es solamente que hay un estándar del equipo y ustedes han sido súper buenos en eso, que tienen, sí, parece evidente el estándar del equipo. Muy bien. Yo también quería agregar algo y es que me ha parecido muy bacano, que muy chévere que cualquier duda que han tenido ahí mismo han preguntado por Slack y siempre hay una comunicación activa entre el equipo y eso es muy útil, ¿verdad? Aquí lo ven y ya cuando entren a una empresa van a ver que si siguen así les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Sí. Sí. De acuerdo. Bueno, hoy hablamos un poco de la documentación, los pull requests, autodocumentación,
comentarios en el código y mensajes de commit y pruebas. Y ya, este es todo y gracias. Gracias, Mike. Muchas gracias, Mike. Gracias. Ok. Listo. Hacemos los issues, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, compartiré pantalla. Oh. Ah. Listo. Ok. Listo. ¿Aquí están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, bueno, la primera tarea, como usuario, quiero poder eliminar artículos de mi lista de compras, pues no quiero que mi lista esté llena de artículos que no quiero comprar en el futuro. Entonces, ¿qué es posible que nuestros usuarios cometan un error al escribir un elemento que desean comprar o pueden decidir que no necesitan comprar un elemento de nuevo en el futuro? Entonces, los criterios de aceptación para esta tarea sería que el usuario pueda eliminar un elemento de la lista de la compra. Antes de eliminar el elemento, pregúntale al usuario si están seguros de que quieren borrar un elemento para prevenir accidentes. Y al eliminar el elemento, la entrada de la base de datos asociada a ese elemento debe ser eliminada. Entonces, ¿alguna pregunta en esta tarea? Ay, no los veo. ¿Alguno me dice no o sí? No, por mi parte no. No, no. Listo. Entonces, vamos a la siguiente. Listo. Como usuario, quiero ver los artículos que tengo en mi lista de compras que estén ordenados por la fecha en que es probable que tenga que volver a comprar cada uno de ellos para tener claro lo que necesito comprar pronto. Entonces, aquí nos dan los posibles estados que necesitamos comprarlo pronto, es decir, en menos de 7 días, necesitamos comprarlos en más o menos pronto entre 7 y 30 días, no los necesitamos comprar más, entonces más de 30 días, e inactivo, que cuando la base de datos solo tenemos una entrada de cuándo los elementos fue comprado o la compra fue hace mucho tiempo. El tiempo hace pasado desde la última compra es 2 veces el número estimado de cuándo se debía realizar la compra. Y los criterios de aceptación para esta tarea son: los elementos en la lista se muestran de manera diferente. Entonces, podremos cambiar como el color del fondo, ¿cierto? De acuerdo que tan pronto debemos comprar el elemento de nuevo. Entonces, pronto más o menos, no pronto, no pronto, inactivo. Entonces, aquí, pues, básicamente es que de acuerdo al tiempo se le selecciona, se le indica un color. Eso es todo. Los elementos deben ser organizados de acuerdo al número de días hasta la siguiente compra. Los elementos con el mismo número de días hasta la siguiente compra deben estar organizados alfabéticamente. Y los elementos diferentes estados deben estar descritos de una manera diferente cuando un lector de pantalla los lee. Entonces, ¿alguna pregunta en esta tarea? Las fechas. Dale, Cami, ¿tú vas a preguntar? No, solo la última de lector de pantalla, o sea, descritos de manera diferente. No entiendo muy bien a qué se refiere con descritos de manera diferente. Listo. Los elementos en los diferentes estados deben estar descritos de manera diferente cuando el lector de la pantalla los lee. Este punto, la verdad, siendo muy sincero, no lo tengo claro. ¿De pronto May lo tiene claro? No, estoy viendo en inglés. Quizás la traducción. It's for like a screen reader. So if somebody is having the issues read to them by the computer, it should differentiate between, like, it shouldn't be, you shouldn't use only visual, like colors or something to say right? Okay, so like okay. An actual like sentence describing like, oh, the state is like inactive or something. Yeah, yeah. So if you look on the, there's a wireframe in the repo that shows you would use maybe an aria label, an area label to say that this is in, you know, this is soon or kind of soon or whatever.
Okay, thank you. I think that's clear for me. Uh-huh. Okay. The other thing that comes up for a lot of groups is the fourth bullet in the first section. So that inactive state. You all said that you would add something, but the first purchase isn't until they kind of click the checkbox. So, you know, something, those items that are in that state, probably you want to show them in the, you know, pronto, menos pronto, like in one of those states. And only show it as inactive if it's two times whatever the estimate was, if that makes sense. So the way that's, we're actually, I think we're gonna change that particular bullet in the next cohort to be a little more clear. But so you all can kind of make this, you know, that's a product decision again, the team can make about how they wanna handle that case. Okay. Listo. De pronto, ¿alguna otra pregunta? Ok, listo. Ahora sí. Bueno, entonces, los equipos para esta semana serían Juan Pablo y Camila y Karen y Ana. Entonces, ¿quién quiere tomar la tarea 12? Nosotras, Ana, ¿está bien? Sí, está bien. Ok. Y esta, ¿cierto? Sí. Eso. Listo. Entonces, otro que haría. Camila. Y, ay, Juan, ¿cómo es el tuyo? D de dedo, U de uva, P de Pablo, J, T, R. Listo. Entonces, ahí ya quedaron. Bueno. Entonces, ¿ya? No, sino que se me abrió una pestaña por accidente. Aquí está. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, por mi parte no. No. Ok. Listo, entonces. Así quedamos. Creo que el office hour ya lo tomaría esta semana Liz, pero en dado caso de que ella no pueda, yo lo tomo. Entonces, por lo que ella está ocupada, entonces yo les mandaré el horario de aquí al miércoles. ¿Listo? Listo. Muy bien. Bueno, entonces, así quedamos, muchachos. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Good job, everyone. Bye. Nice to see you. Bye.